sentimos que es un lugar óptimo para poder llevar a cabo este evento. Tenemos la infraestructura adecuada porque en Puebla buscamos que la historia pueda combinarse con la modernidad. Y en este sentido tenemos el centro expositor que había comentado, pero también el centro de convenciones, que es donde se estará realizando este importante evento. Está junto a la iglesia de San Francisco, a unos pasos del nuevo edificio de la policía turística que acabamos de inaugurar, porque también entendemos que este tipo de eventos implican una gran responsabilidad para el Estado y para el país, y que debemos garantizar la seguridad de quienes nos visiten, y por supuesto en este sentido nosotros hemos asumido el compromiso de poder garantizar en Puebla la tranquilidad de quienes nos visiten y particularmente de quienes participarán en este evento, que me parece de la mayor relevancia. Yo creo que siempre que hay intercambio de mejores prácticas en cualquier ámbito, en cualquier rubro, siempre se aprende algo. Precisamente lo que se buscará como uno de los temas primordiales en este encuentro es las mejores prácticas que han adoptado otros países que ya están ahí, que ya están en la era digital, para que podamos aprender de ellas y podamos entonces hacer el tránsito con mayor éxito. Asimismo, creo que siempre estos temas deben de ser la base, pero que la agenda debe ser mucho más amplia, también se pueden intercambiar contenidos y entender cuál es el papel que debe jugar la televisión pública desde el aspecto educativo, desde el aspecto cultural, pero también buscando tener el mayor impacto posible en los ciudadanos, de tal suerte que nos sentimos muy afortunados. Como ustedes saben, Puebla tiene una televisora estatal, Puebla TV, tenemos estaciones de radio en diferentes regiones del estado y siempre estamos buscando aprender, así como le dio el encargo a Raúl Cremieux, Rafael Tovar y de Teresa de tener la mejor televisora con el Canal 22, pues es exactamente la misma instrucción que nosotros le dimos a Héctor Alcudia, queremos tener la mejor televisora estatal y esto por supuesto implica no solo inversión, sino también contenidos e implica estar tratando de ser mejores cada día, de tal suerte que nosotros nos sentimos muy afortunados de poder recibir este evento y los esperamos a todos ahí en el estado de Puebla. Sé que es el segundo, pero les aseguro que será el mejor que se haya hecho. Ese es el compromiso que hoy asumimos. Esa fue una iniciativa que surgió el año pasado con motivo de los 20 años de Canal 22, que se llevó a cabo en Tabasco y donde concurrieron algunas de las principales televisoras públicas del mundo, y donde se pudo hacer un intercambio de experiencias y el desarrollo de nuevos proyectos. Creo que es muy importante que las televisoras públicas con vocación educativa y cultural puedan dialogar y sobre todo puedan comprender su papel a la luz de la aparición de las nuevas tecnologías. Ya no se trata solamente de ser espacios de transmisión de materiales audiovisuales, sino de instrumentos de transmisión de cultura por medios mucho más allá de sus propias pantallas, que son todas el tema de las redes y todo el tema del mundo digitalizado, que particularmente en la cultura es ya parte de una realidad que a todos nos envuelve. Creo que la posibilidad de cumplir ese viejo anhelo de que la cultura llegue a todas las personas en un país o en una comunidad, ahora con el desarrollo de todas estas nuevas herramientas se puede hacer posible. Y qué mejor que una de las que han probado su eficacia, como es la televisión y particularmente la televisión pública, cultural y educativa, sea un elemento más dentro de esta visión múltiple de todas las plataformas que están desarrollando la promoción y difusión de la cultura, y que la experiencia muy positiva y muy exitosa que han tenido distintos
países de distintos continentes se puedan compartir en esta reunión en Puebla. Y de modo muy particular agradecer al señor gobernador no solo su presencia esta mañana, sino la generosidad y entusiasmo con la que acogió esta propuesta, que creo que se lleva a cabo en uno de los estados con un mayor, con una mayor realidad cultural. No solamente es un estado que tiene historia, que tiene patrimonio, que tiene infraestructura, sino particularmente que tiene vida cultural. Es un estado donde muchos de los eventos culturales más importantes de la República en este momento se están llevando a cabo en Puebla, a través de los festivales, a través de nuevos espacios como museos que han surgido no solo en el arte contemporáneo, sino en lo que es nuestro patrimonio, en la iniciativa reciente que se ha tenido del Museo del Barroco, más muchos otros proyectos que tanto trabajamos conjuntamente Gobierno del Estado y con Aculta, como aquellos que son iniciativa directa del Gobierno de Puebla. Por esto yo quisiera agradecerle, señor gobernador, y expresarle todo mi agradecimiento para que podamos trabajar juntos, porque creo que Puebla es el lugar ideal para poder llevar a cabo un encuentro de esta dimensión. El país tiene que conocer lo que hacen otras televisoras en el planeta. Así pues, como ustedes acaban de ver en ese video, tenemos al menos la participación de otros 12 países que vendrán a decirnos, que vendrán a intercambiar reflexiones sobre lo que es la televisión pública, educativa y cultural. En efecto, un lugar indicado para poder realizar esto es Puebla, ciudad patrimonio de la humanidad, decretada así, si mal no recuerdo, en 1987. Luego, pues, con esta conferencia, esta charla ante los medios de comunicación, queremos hacer el señalamiento de que esto comienza, y comienza bien. Comienza auspiciado por Conaculta, por el interés de difundir lo que ocurre en otras partes y hacerlo propio, hacerlo nuestro. Por supuesto, le agradezco mucho al señor gobernador las facilidades que nos ha dado para que podamos realizar estas tareas en este hermoso lugar donde esperamos que venga gente de distintas partes del planeta para honrar con ello este segundo encuentro.